Me llamo Ana, tengo 8 años. Desde que nací he recorrido cientos de millones de kilómetros y prácticamente sin darme cuenta. De hecho, ya di varias vueltas al sol y vi casi 100 lunas llenas y me di cuenta de que no disfruté de todas. Ahora que me acerco a una década de vida, veo el tiempo desde otra perspectiva. Mi perro envejece más deprisa que yo. ¡Es injusto! Porque nunca estaremos siempre juntos. Pero el árbol que planté cuando tenía 6 años seguirá por muchos cuando yo no esté aquí. Así como mi perro fue una parte de mi vida, así lo seré yo para mi árbol. ¡Ay, el tiempo! Recuerdo mi infancia en bicicleta. Aún paseo con aquella vieja BH, aunque ahora les llaman clásicas. Así que dicen que tengo una bici cool. Ahora mis bambas están desgastadas de tanto correr y saltar. En ocasiones me duelen las rodillas. A menudo me digo a mí misma, ¡Ana, que ya no tienes 5 años! Cuando era niña, las cosas eran muy distintas. Hoy todo parece acelerado. Por eso en ocasiones necesito parar el mundo y sentarme para respirar, para reflexionar y para saber quién soy. Y en esos momentos de paz, de verdadera tranquilidad, es cuando me doy cuenta de que el tiempo es relativo. Un segundo puede ser eterno si estás quemándote un dedo, o fugaz si pasa en un abrazo. Como dijo Albert Einstein, no pienso nunca en el futuro, porque llega muy pronto. Así que, desde esta larga existencia vivida, puedo decir que la esencia es esa. Dar más vida a los años, aprovechar cada instante y perseguir tus sueños, aunque sea viajar a las estrellas. Ahora todo está a tu disponibilidad. Y si yo en mi imaginación pude crear todo esto con un poquito de tiempo, seguro que tú podrás con todo lo que te propongas.